Una espiga dorada por el sol, es el racimo que corta el viñador. Se convierte ahora en pan y vino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor. Se convierte ahora en pan y vino de amor, en el cuerpo y la sangre Señor. Compartimos la misma comunión, somos trigo del mismo sembrador. Un molino de vida nos tritura con dolor, Dios nos hace Eucaristía en el amor. Un molino de vida nos tritura con dolor, Dios nos hace Eucaristía. Dios sabe si está llorando aquel amor que yo quise tanto. Ella me amaba y la quería yo tanto, tanto. Un día se fue y me dejó solo con mi llanto. Aquel amor, aquel amor, aquel amor que yo quise tanto. Tiempos felices los que pasamos cuando nos adoramos, cuando nos adoramos. Yo no la olvido, la sigo recordando, tal vez la sigo amando, tal vez la sigo amando. Aquel amor, aquel amor, aquel amor que yo quise tanto. Ella me amaba, él la quería, yo tanto, tanto. Un día se fue y me dejó solo con mi llanto. Aquel amor, que yo quise tanto. Thank you.
Bueno, por aquí vamos a dar un aviso por ahí para los que quieran acompañar a sacar a San Antonio, el patrono del pueblo. ¡Ándele! Ahí se les avisa otra vez por si quieren acompañar. Por allí hagan fila. Van a hacer un recorrido. Ándale, ándale. Anímate a ir con ellos, oiga. ¡Báilele a mi viejo de la danza! ¡Sí, arrojito, saca la danza! Thank you.
Thank you.
Thank you.
Saluden a la cámara. Kika y Neibari. Arrimadas. Digo, si me gustan las cámaras. Doña Elodia, sonría. No. Saludos. Buenos días.
Daniela. Mande. ¿Tres tu celular? Sí. Quedaron cansadas las trabajadoras sociales. La primera olla de rojos. Solamente quedó una. Leche con galletas, lo mejor. Y en la tarde. Ahora salude las buenas tardes, don Chalón. Ay, buenas tardes. Bueno, pues ya empezaron a sacar los tamalitos. Esta es una cooperación que se reunió entre los hermanos Gregorio, Fabián, Mario, Pedro y al señor don Pedro Olvera Hernández, que se encuentran por allá en Houston, Texas. Y pues bueno, no pudieron venir, pero hicieron lo posible por mandar su granito de arena, pues participar para que esta fiesta se llevara a cabo. Y pues bueno, claro que también nos patrocinaron para que viniéramos nosotros por acá. Solteras y casadas, a mí me da lo mismo, me encantan las dejadas que no tienen el marido. Por un amor sincero me juego hasta la vida, por la que yo más quiero, mi pollita consentida.
aquí nomás yo canto y sepan los pollitos. Yo soy el gallo blanco. Yo soy el gallo blanco que nunca se ha rajado. Valiente y decidido. Consentido que si una me desprecia, otras sueñan y conmigo. A lo que sí me ha ido ese bonito palabra, con mucho cariño. Aquí de tu buen amigo que está por aquí presente. Recordamos que por aquí estamos en la recta final. Sus amigos, Grupo Pesetero, mi compadrito. Mientras tanto, por ahí avanzamos, le seguimos presentando. Vamos, continuamos. Nada más las engañaba.
Saludos para Juventino Castillo. La puta era de Charco Azul, María Inés. Estela era de Reynosa, la más brava de las tres. Decía yo pierdo la vida antes que Santos Valdés. Mis amigos, pues me encuentro con el señor Moisés Olvera, pues fue de las primeras personas que nos recibieron aquí en este rancho de La Victoria. Cuando llegamos a las 8 de la mañana, pues él era el único que estaba aquí. Y pues bueno, ya a partir de ahí empezó a llegar la gente, después llegó el padre. Pues bueno, ya han visto ahorita que salió hasta el santito, lo acompañaron las danzantes y el grupo en vivo tocando. Y así es que, pues bueno, yo quiero que nos regale unas palabras al señor Moisés. ¿Cómo se siente ahorita que vio que ya está toda la gente aquí? Pues yo me siento a gusto, ¿verdad?, de ver tanta gente, porque yo me sentía triste porque, ¿verdad?, enfrente del santito, hasta le estuve diciendo yo a San Antonio, por este año se me hace que no va a haber gente, porque, ¿verdad?, al final de principio, ¿verdad?, en el principio no había nadie, nada más yo llegué a la una, ¿verdad?, porque habían dicho que iban a venir temprano a tocar las mañanitas, y al último pues yo me puse a tirar cohetes. Te platicaba que tenía varios docenas, sí, ¿verdad? Tiré 12 docenas. ¿12 docenas? Sí, cuando llegamos todavía ya se veía el tambo donde ya había estado tronando. Y hasta ahorita no, pues me siento a gusto, ¿verdad? Porque pues, nos acompaña gente de Lagunillas, de Las Gavias, de varias partes. Y pues, está la danza, más que nada, y se le tocaron las mañanitas. Como quiera, ¿verdad? Pues yo pensé que como ustedes iban a mandar esto para Estados Unidos, y pues iba a ver medio triste porque no había acompañamiento, pero pues les doy gracias, ¿verdad?, que sí hay gente. Sí, siempre sí se reunió la gente. ¿Alguien, algún familiar que quiera aprovechar para mandarle un saludo? Pues principalmente pues allá los Olvera, ¿verdad?, mis sobrinos. Allá está Chamoy, ya está Fabián, Mayo, y pues mis muchachos por allá también andan en Estados Unidos. ¿Cómo se llaman sus hijos? Rodolfo Olvera y mi nieto Álvaro Olvera Vega. También por allá está. Muy bien. Sí, como quiera. Y pues, damos gracias que nos acompañan aquí las gentes de la familia. Qué bueno. Sí, como quiera. Fíjese que ahorita nos encontramos ya también gente del Tepozán, gente de Ciudad del Maíz. Híjole, los del Tepozán, pues sí está algo retiradito. Y aquí anda el señor Domingo, anda sí. Ángel Mayo. Y pues bueno, mucha gente que se dio cita a pesar de que
Ya ve, en la mañana el clima también sí, estaba como que iba a llover. Iba a llover. Sí. Al último, ¿verdad? Se fue muy bonito. Qué bueno. Como que ahora también. Pues dame gracias que nos acompañen. Muy bien. Ya, se siente muy bien. No, hombre, pues muchas gracias, amigo, sí, por el recibimiento y por sus palabras que ya quedaron aquí en la cámara. Ya, ya que gusten también. Bueno, no, pues bastante. Gracias por la invitación. Así es. Gracias. Bueno. Muy bien, continuamos. Pues ahí quedaron las palabras de don Simón, Moisés. Moisés. Y de viva voz han escuchado ustedes. Aquí, amigas y amigos, continuamos grabando para usted. Muchas gracias, amigo. Ahí quedaron ya. Para, pues ya ve que usted era el único que estaba en la mañana. Sí. Y no, si estaba en medio. Nos desvelaron desde que desde la una. Sí, desde la una, pues que me viene. Thank you.
sus hijos, Víctor y Martín Mayo, que fueron los que nos invitaron. Gracias. ¿Alguien a quien usted quiera mandarle un saludo? Principalmente mis hijos. Ajá. Y que se la pasen bien bonito en esta bonita tarde. Saludarte.
tú naciste, nacieron todas las flores. En la pila del bautizo cantaron los ruiseñores. Ya vi mi amaneciendo, ya la luz del día nos dio. Levántate de mañana, mira que ya amaneció. Después de muerto, el cielo.
amigos y amigas, pues esta es la presentación de la danza de allá del Montebello. Pues un saludo muy especial para toda la gente que nos mira, toda la fanaticada de allá de Montebello, en especial a los Duque y a los Banda, que pues también ahí siempre están presentes en nuestras publicaciones, en lo que hacemos en el Facebook y en el YouTube. Y pues bueno, esta es la danza del señor del Mezquitito de Montebello, Ciudad del Maíz, San Luis Potosí. Hola.
amigos y amigas, pues aquí siguen saliendo el cafecito calientito. Vieron qué rico huele. Para los que no pudieron venir y lo están viendo, bueno, ya se imaginarán. Café de la olla, calentándose con pura leña de mezquite, así es que ya sabrán. Y los tamalitos también ya, se lo están repartiendo la gente para que los pruebe, para que convivir un ratito aquí en el rancho La Victoria. La inició la señora Victoria Torres, que en paz descanse, y aquí la familia pues la conserva, los hijos han aportado aquí para que esto llegue aquí a manos de la gente que está acompañando, Fabián, Gregorio, Pedro, Mario, y por supuesto también Argelia. Son los que han cooperado para pues hacer esos tamalitos y este cafecito que ahorita está disfrutando la gente. Pía, ya.
a despedirse. Ya está, han danzado su último son. Y pues bueno, por este año ha sido toda su participación aquí en la fiesta de San Antonio de Padua, en el Rancho La Victoria. La danza de Tachito Zamora, del barrio La Villa, de allá de Ciudad del Maíz, San Luis Potosí. Pues mis amigos, como todo lo que empieza acaba, nosotros también ya nos vamos a retirar de aquí, del Rancho La Victoria, bien agradecidos con toda la comunidad por las atenciones que tuvieron para con nosotros, y pues sobre todo con toda la familia Olvera, que fueron los que nos patrocinaron para estar hoy aquí en el Rancho La Victoria. Y pues sobre todo también enviar el agradecimiento a toda la gente que nos permite entrar a sus hogares desde esta pantalla chica. Nuestra casa digital Cowboy para la Banda está ubicada ahí en Ciudad del Maíz, San Luis Potosí, enfrente del jardín de la zona centro, ahí enfrente del jardín Juárez, la calle principal. Y pues bueno, bien agradecidos con todos, nos vemos en la próxima. Bueno, pues nomás quiero agregar todas las muestras de cariño que nos han dado por este lugares, y nos vemos hasta la próxima, de su amigo José. Mis amigos, se me estaba pasando. Ahí les encargamos que nos dejen sus comentarios aquí abajito, en el YouTube, en el Facebook, donde ustedes quieran. Y ya saben que en la siguiente van a salir los que nos hicieron llegar la semana pasada. Ya todos salieron en el transcurso del día, por ahí ya los hicimos llegar. Así es que quien guste, déjenos sus comentarios para el siguiente video. Ánimo, esto fue Cowboy para la Banda. Gracias.